Bueno, todo parte a mis 6 años cuando empiezo a cantar temas de la radio, temas de Juanes. Entonces siempre como que la música estuvo presente en mi casa y en mi vida. Me di cuenta más bien tarde, porque uno está decidido como hacer cosas que la sociedad pide, como ingeniería, arquitectura, medicina, todo eso. No sabía cómo desarrollar este arte. Pude gracias a que descubrí esta institución. Decidí básicamente por la malla, porque complementa muy bien lo que son ramos teóricos, escénicos y prácticos. No, súper, súper. Ha sido muy enriquecedora y muy productiva. Desde que entré el año pasado ha sido un avance abismal en cuanto a lo que es corporalidad y en cuanto a lo que es el canto en sí. Ha sido una experiencia linda, claro que con mucha más carga para uno que está ahí, porque debe aprenderse muchos más temas de los que ya piden. Pasan temas técnicos de la voz y a la vez pasan muchas emociones, porque dependiendo de lo que diga el texto, de la melodía, del ritmo, cambia mucho. O sea, no es igual cantar un tango a cantar una rumba, a cantar cumbia, a cantar rock. Para